todos, estás en Cocina Sabroso con Mai, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vengo mostrándote cómo vamos a preparar una receta súper fácil y económica para celebrar en familia este mes patrio. Pero antes quiero tomarme un minuto porque quiero mandar un cordial y grandísimo saludo para Bertalicia Rodríguez Núñez, un beso muy grande para ti, Yolanda Ortega, para Ana Sánchez, Ana Fuentes, Cecilia Vidal, Carmen Canumi Carmen, un saludo muy grande para tu mami, Germán Morales, eres uno de nuestros soldados, así que felicidades, Male Ropón. Quiero mandar un saludo a mis amigos venezolanos, brasileños, colombianos, a mis amigos de Argentina, a todos mis amigos mexicanos, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, así que comenzaremos con esta receta. Y mira, pues yo ya tengo aquí algunos de mis ingredientes ya listos. Voy a ir mencionándotelos conforme preparamos esta deliciosa receta, pero de igual manera los encontrarás escritos en la cajita de descripción. Así que sin más, comencemos con esta deliciosa receta. Yo voy a utilizar 3 libras, alrededor de 1.5 kilos de costilla de puerco que yo ya la tengo lavada. Recuerda, yo siempre lavo mis carnes con agua caliente y limón, entonces ya la tengo aquí bien limpiecita y mi costilla tiene pues hueso, le dejé un poquito de gordito y pues lo que viene siendo la carne. Y la hice nada más así en trocitos como de bocado. En mi olla tengo más o menos 12 tazas de agua y ya comenzaron a hervir. Y lo que voy a hacer primero es poner mi carne aquí a cocer. Vamos a ponerle 1/4 de cebolla y 4 dientes de ajo picados. Y lo vamos a dejar ahí por alrededor de unos 15 minutos. Por otra parte, en una cazuela tengo ya limpios, lavados y desvenados 7 chiles guajillos, un jitomate rojo, 1/4 de cebolla, mi cebolla estaba grande, y tengo como unos 9 dientes de ajo, pero estos dientes de ajo están súper chiquitos, entonces más o menos vendrían siendo como entre 3 a 4 dientes de ajo grandes. Vamos a ponerle agua. Los pondremos a cocinar y después de que comiencen a hervir, los dejaremos por alrededor de 10 minutos. Pasaron unos 15 minutos, nuestra carne está hirviendo. Vamos a retirarle con una cuchara toda esta espuma que se le hace aquí encima. Ya limpia nuestra carne de la espuma. Voy a utilizar frijol que ya lo tengo aquí bien lavadito y yo voy a utilizar frijol pinto, pero puedes utilizar el frijol que tú más prefieras. Y estoy utilizando 1 libra, lo que viene siendo como 1/2 kilo de frijol. Vamos a incorporarlo aquí en la olla. Vamos a mover un poco. Y vamos a dejarlo ahí. Los chiles comenzaron a hervir. El frijol con la carne comenzó a hervir. Vamos a tapar para que cocine más rápido, asegurándonos de bajar el fuego para que no se nos vaya a tirar. Vamos a ponerle como fuego medio. Mientras nuestros frijoles con la carne están cocinándose, por otra parte yo partí en cuadritos nopales. Ya esto va a ser cantidades al gusto para nuestros nopales. Los tengo aquí en esta cazuela, les puse un poco de cilantro, 2 dientes de ajo, 1 pedacito de cebolla. No tienen agua, absolutamente nada. Recuerda, yo siempre cozo mis nopales de esta manera para que cozan con su misma baba. Vamos a ponerles un poco de sal al gusto. Prenderemos nuestra estufa a fuego alto para comenzar y los vamos a tapar. Pasaron los 10 minutos que estuvieron hirviendo mis chiles, ya les apagué y los voy a dejar que reposen por un momento. Pasaron 5 minutos. Vamos a mover nuestros nopales. Mira, comienzan a soltar su baba, entonces con esa misma baba van a cocerse. Ya en otros de mis videos también te he mostrado cómo hago este paso. Entonces vamos a esperar que siga soltando toda su baba, incluso si ves, comienza a cambiar de color.
volvemos a tapar. Nuestros chiles ya reposaron un momento, así que vamos a venir a ponerlos en nuestra licuadora. De igual manera pondremos el jitomate, la cebolla, los ajos. De la misma agua donde cocieron vamos a poner un poco. Yo voy a poner como media taza. Vamos a agregarle el orégano, el comino, la pimienta y sal al gusto. Como a los frijoles no les pusimos sal, entonces yo estoy poniendo más o menos 2 cucharadas. Tapamos y, como siempre, omitir el ruido de la licuadora. Para que no salgan esos pellejitos del chile molestosos que luego nos salen a la hora de comer, y esto es lo que no queremos en nuestra comida, esto no nos sirve. Pasados unos 10 minutos, vamos a checar nuestros nopales. Mira, quiero que veas cómo ya empiezan a secar. Es cuestión ahora ya de que nada más esa poca babita que le queda se termine de secar. Ya no los vamos a tapar, los vamos a dejar así destapados. Vamos a checar nuestros frijoles con la carne. Aquí están hirviendo. Vamos a batir un poquito. Esto lleva aquí cocinándose como una hora. En este momento vamos a ponerle el chile que ya tenemos licuado y coladito. Volvemos a revolver y esperamos que comience a hervir para volver a tapar. Si alcanzas a escuchar, nuestros nopales ya secaron completamente. Tampoco queremos que se nos vayan a quemar. Y esto era lo que te decía, mira, el nopal no te queda con baba. Puedes cocinarlos sin necesidad de ponerle agua, así te quedarías con todos los nutrientes del nopal, ya que el nopal contiene vitamina A, B y C y 17 aminoácidos. Es muy, muy saludable. Así que ya vamos a apagar nuestros nopales, los tenemos listos. Ya con nuestros nopales bien fríos, yo voy a preparar una salsa de nopales en mi molcajete, pero si no tuvieras un molcajete, pues puedes hacerla en cualquier charolita, bowl que tenga. Voy a poner jitomate, que ya lo tengo aquí en cuadros pequeños, y en lo particular le quité las semillas. Vamos a ponerle cebolla picada. Esto prácticamente ya va a ser al gusto. Cilantro picado. Les presento mi matita de chiles. Qué bonita está. Por acá tiene otros. Vamos a cortar 2 chilitos rojos para nuestra salsita de nopales de hoy. Miren esos chiles rojos. Se ve que van a estar súper picositos. Ahora sí que chiquitos, pero picosos. Y voy a ponerle los 2 chilitos picados que cortamos de allá de afuera. No sabes, están súper picosos. Vamos a ponerle jugo de limón al gusto. Sal al gusto. Y vamos a revolver. Mira nada más qué rica se está empezando a ver esta salsa. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita para recibir futuras notificaciones de mis videos. Muchísimas gracias a todas esas personas que se siguen suscribiendo a mi canal. Terminamos de revolver. Vamos a probar de sal, a ver qué tal nos quedó. Está crujiente. Acidita por el limón. Wow, está. No, esto es otra cosa. ¡Mua! Comida de los dioses. Como una hora y media
de que nuestra comida están aquí hirviendo. Vamos a revisarlos. Mira, el frijol ya se ve suavecito. Vamos a checar la carne. Vamos a ver. Mira, la carne se ve súper suavecita. Voy a checar el frijol, a ver. El frijol está súper suavecito también. Vamos a rectificarle la sal, a ver qué tal está de sal. Mira, para mi gusto está poquitito desabridito, pero yo así lo voy a dejar. Ya la persona que quiera ponerle en su plato, adelante puede ponerle. Y yo me estoy preparando unas tortillas porque pues por aquí por donde yo vivo no hay un lugar donde encuentre tortillas recién hechas, así que me toca hacer unas tortillas, pero vamos a disfrutar esta comida con estas deliciosas tortillas recién hechas que estamos preparando. Mira nada más. Hasta la última pequeñita se nos infló. Terminamos de preparar nuestras tortillas. Mira qué deliciosas nos quedaron. Y llegamos a la mejor parte. Vamos a servir nuestra deliciosa comida. Ve qué rico se ve. Y como viste, solamente ocupamos una sola cazuela, una sola olla. Voy a agarrar caldito. Y ahora sí, mira, ay papá, ¿quién te pegó? Vamos a ponerle al gusto cebollita, cilantrito para que le dé sabor. Al gusto le ponemos un poquito de limón. Tenemos nuestra ensaladita de nopales, nuestras tortillas recién hechas. Vamos a probar esta deliciosa comida. Voy a revolver aquí. Mira, quiero que veas esto. No, pero quiero que veas esto. Vamos a hacer rollito una tortilla. Vamos a meterla aquí. Ah, esto me acuerda a mi niñez. Cuando yo estaba niña me gustaba sopear los caldos. Tú vas a decir, ¿y qué onda con los nopales? Ah, pues ya al gusto, mira. Ay, Diosito, hazte un taquito de nopales. ¿Y dónde andabas? Mira, súper deliciosa. Rabanito. Otra cosa definitivamente. Una tortilla, mira. Mira esto. ¿Qué te puedo decir? Está el sabor de la carne, el sabor de los frijoles. No tienes que hacer tanto tiradero. Una sola olla necesitas para hacer esta deliciosa comida. Por favor, prepárasela a tu familia. Esas tortillas están súper deliciosas. Muerde tu taco. Agarra carnita. Caldito, frijoles. Los nopales están bien picositos. Súper, súper deliciosos quedaron. Las tortillas súper suavecitas. Y esta comida, ay Dios, esta comida no tiene precio. Y arriba nuestra independencia, sí señor. Así de rica, deliciosa nos quedó nuestra comida para celebrar con nuestra familia. Si no la pudieras hacer en este día, pues por lo menos vas a tener una más de esta receta para cualquier día de tu semana. Nos vemos muy pronto en una más de mis recetas. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este video. Buen provecho para todos.